muere Juan Daniel Macías Villegas, el último soldado cristero. Cuando muere un héroe, muere una parte de la historia, una parte del pasado que mereció ser llamado como solo se llama a los grandes. Hoy ha muerto el último soldado de la guerra cristera. Juan Daniel Macías Villegas ha muerto a los 103 años en su natal San Julián, Jalisco, víctima de una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo y lo mantuvo sus últimos días en silla de ruedas. Hoy muere una parte de la historia de México, ese México caótico y deshecho por los años de la Revolución. De entre aquellos nombres surge el de Juan Daniel Macías. En aquel tiempo, un niño de apenas 13 años, bajo el mando de otra leyenda, Victoriano Ramírez, alias el 14, es cobijado por el mando católico y se le integra al llamado escuadrón Los Dragones del 14, realizando campaña por la zona de los Altos de Jalisco y Guanajuato. Como muchos otros, sus hazañas quedaron en el olvido y fueron pocos los que se atrevieron a escribir su nombre. Hoy, el último cristero ha partido hacia otro sitio. Entre vivas, porras y las lágrimas de su familia, juntos recorrieron el camino desde la parroquia del Señor San José hacia el cementerio. Hoy, Juan Daniel Macías Villegas deja de existir. El corrido de los cristeros y vivas a los soldados sin nombre y el México católico se escucharon entre los suyos, entre su familia, entre la Guardia Nacional Cristera.